Días, semanas, empezó la pandemia en el mundo, pandemia, valga la redundancia, apareció una voz de un argentino en Francia, crítica en cuanto a lo que se sabía sobre el COVID, lo que se sabía realmente sobre el contagio y todo, que era la de Pablo Goldschmidt, que es un virólogo que está en Europa desde hace muchos años. Y nos quedaban muchas dudas, porque en realidad Pablo Borges le sacaba importancia al tema, decía, no voy a resumir ahora porque está en línea, pero siempre una voz crítica en eso. Y ahora está en Argentina y vamos a hablar con Pablo. Hola Pablo, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, contame, porque ahora estamos en sexta ola aparentemente. Lo primero que nada le quería decir es que le agradezco que usted en el momento tuvo tanto pánico y tanto pensamiento único. Yo, pero vamos a acomodarse en la comunicación. Espera, te vamos a llamar de vuelta. Sí, ahora sí es más decente la comunicación. Tenemos que escuchar bien la voz. Contame, Pablo, ¿cuál era tu posición tan crítica sobre el tema del COVID y cuál es tu posición ahora? Bueno, en principio le quiero agradecer que usted en ese momento, uno de los únicos que dio espacio a mi palabra, sí, porque yo lo que quería es tratar de limitar el pánico justificado. Es que no me equivoqué, que todo lo que dije era lo que se basaba en experiencia, en evidencia, en la epidemia del 2003, en la que ya hubo SARS-CoV-1, sí, y yo lo único que quería es que esto quede como antecedente para todo lo que pueda venir en el futuro con respecto a campañas de pánico, ¿no? Ahora, por supuesto que el resfrío, la gripe, va a seguir y no se van a eliminar ni erradicar. Quiere decir que las preparaciones farmacéuticas que se administran a la gente vulnerable los van a proteger a algunos de ir a terapia intensiva, pero todos los virus son respiratorios, digamos, lo sabíamos y los que somos especialistas conocíamos el tema. Es una pena que no nos dejó espacio a nosotros. El problema es que ahora va a venir un problema con los bebés. Este año, usted sabe que empezó una campaña más o menos de pánico absoluto a los padres de bebés de menos de un año. Después sí, exactamente. ¿No? ¿Y eso qué significa? El problema. ¿Me puede repetir? No, ¿qué significa eso? Una campaña de pánico. Ahora, ¿qué me quiere decir con eso? Ahora le explico. Hay una enfermedad que todos los inviernos llega y produce bronquiolitis, que es la inflamación de los bronquios de los chiquitos. Cuando yo estaba activo en el hospital y habíamos probado vacunas, ninguna era mejor que el placebo, ninguna. Ahora, en octubre, hay un laboratorio inglés que demuestra que ellos pueden ser mejor que un placebo. Vacunar o no vacunar con la bronquiolitis es un tema que tienen que discutir los pediatras. Lo que asusta es que están intoxicando a todos los medios de comunicación europeos y usted no prende ni un noticiero sin que haya miedo a la bronquiolitis. Entonces en la farmacia se acabaron los jarabes para los bebés, se acabó, digamos que hay una ruptura de stock de un montón de medicamentos por el pánico generado por una agencia de comunicación que lo único que quiere es que cuando esta nueva vacuna sea aprobada por la FDA, todos los padres salgan corriendo a comprar la vacuna, ¿no? Esto es un poquito lo que yo quería comentarle. Ahora, usted ve que toda esta manera de ver la situación tiene que ver con un análisis, claro, técnico-virológico, del cual no me equivoqué, pero también hay un componente filosófico y político, y de eso quiero justamente hablar, que a mí me parece que nosotros ya dijimos lo que significaba un COVID positivo y que no tenía nada que ver con lo que se decía, no alcanzaba con un hisopo nasal si no había la confirmación clínica. Sí. Entonces uno se hace la pregunta, si uno no es partidario de la teoría del complot, vamos a tratar de quedarnos filosóficamente en el campo de la ciencia y en el campo de la democracia. Sí. ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, varias explicaciones. Que los laboratorios, que las multinacionales, vamos a decir que no. Vamos a tratar de analizarlo de otra manera. Mi análisis
hoy, más pasa el tiempo, más me convenzo que la democracia, o sea, los valores democráticos, están discapacitados para defenderse de la ignorancia. O sea, hay efectos colaterales de vivir en democracia. Y se lo puedo explicar, justamente lo expliqué el otro día en una conferencia que hice en Francia, ¿no? Si usted, imagínese que el Poder Ejecutivo tiene un ministro de salud. ¿Qué tiene que hacer ese ministro de salud? Él tiene que implementar políticas sanitarias y él tiene que defender su puesto y tiene que defenderse de ataques posibles, civiles y penales, del Poder Judicial. Pongámonos que en Francia o en otros países hay separación de poder. Entonces, un Poder Judicial, un juez, puede juzgar y condenar a un ministro por no haber tomado las precauciones para proteger a su pueblo. Ese es el punto número uno. ¿Qué hace el ministro para defenderse? Él toma las recomendaciones y los cálculos de la OMS y los aplica. ¿Qué significa? Que si él no los aplica, se lo puede juzgar. Si él los aplica, no se lo juzga. Ahora, eso es sembrar pánico. Como dice, perdón. Eso es sembrar pánico. Más o menos, sí. Ahora, si usted, digamos, que deja a la gente encerrada, los chicos no van al médico, no ven los diabéticos al oftalmólogo y tienen hemorragias de retina, se aumentaron el número de infartos y de suicidios porque la gente no fue al médico. Por eso nadie va a atacar en justicia a un ministro de salud. ¿Por qué? Porque él hizo lo que le dice el OMS. El OMS, ¿qué significa? Que es lo mismo con la OTAN. Si somos parte de Naciones Unidas, o si un país es de la OTAN y le dice, vos tirás una bomba a tal país, si no tiras la bomba, no sos parte de la OTAN. Con los de Ginebra pasa lo mismo. Ellos dan instrucciones y procedimientos. Usted es parte de ese club. Si usted está en ese club, hace lo que ellos dicen. Entonces, por más comités científicos locales que se reúnan en los países, se hace lo que dice ese comité. El problema entonces viene de que por miedo a perder o por miedo a la justicia, la autoridad ejecutiva tiene que hacer de manera absoluta y con los ojos cerrados lo que venga de la autoridad, que sí, es la que le puede ser el referente para atacarlo. Sí, sabiendo uno que obviamente la Organización Mundial de la Salud es un organismo, no digo totalmente corrupto, pero semicorrupto, digo, influenciado por los laboratorios, por montones. Yo no creo, porque si uno entra en esa manera de analizarlo, no puede avanzar. Vamos a imaginar que no. Vamos a imaginar que ellos siguen instrucciones. ¿Qué instrucción? ¿Encerrar o no encerrar a la gente? ¿Decir que es una vacuna cuando sabemos que es una preparación farmacéutica profiláctica? Sí. ¿De qué? De complicaciones severas de gente vulnerable. Pero no es una preparación farmacéutica que haya probado un beneficio-riesgo en los menores de 25 años. Sí. Por ahora no fue comprobado. Entonces, si a usted le dicen hay que vacunar a los que tienen 25 o menos y usted no lo hace y alguna persona tiene un problema, usted puede ser perseguido en justicia. Entonces el problema viene de ahí, viene de que estamos en manos, yo no diría de intereses mezquinos de la industria, estamos en manos de ignorantes, desde Ginebra. El problema viene de ahí, y yo lo digo desde enero del 2020, ¿por qué? Porque estuve en las reuniones de la OMS y la verdad que uno siente a veces vergüenza ajena, porque es gente que está ahí y usted se pregunta, ¿qué están haciendo? Bueno, pero ¿qué pasa? En democracia hay separación de poderes. Entonces, el que está en el Ejecutivo le tiene miedo al judicial. En Francia, el ministro de Salud tiembla de que no lo acusen de que no hizo lo que dijo la OMS. Ahora, si hay problemas o no con las inyecciones de estos medicamentos, que si usted quiere podemos explicar por qué hubo problemas en la gente joven, por qué cada 15.000 muchachos de menos de 25 años terminan con pericarditis y miocarditis en el cardiólogo,
y no me lo contó nadie, ni lo saqué de ningún blog. Estuve con el cardiólogo que se ocupa del tema, que me dice que hay gente joven que a las 3 semanas de hacerse una inyección con ARN mensajero no pueden subir escaleras. Y se empiezan a ahogar, les duele el pecho, le hacen la ecografía o la resonancia del corazón, tienen unas imágenes de inflamación aguda, eso lo produjo el miocardio. Pablo, ¿y eso lo produjo la vacuna? Eso lo produce, yo no le diría la vacuna, esta preparación farmacéutica que a uno le inyectan. No es que no es una vacuna, es una preparación farmacéutica. Perfecto, porque si fuera vacuna, no es posible que la gente que está inyectada se enferme tanto a esos niveles. Pero digamos que cuando usted le inyecta la proteína esta que fabrica para que uno haga anticuerpos, puede o no quedarse en el brazo. Y el problema es que cuando va la sangre y va al corazón, se pega a las células del corazón porque hay un receptor específico. El ACE2 está en el corazón. Se produce la reacción inmunitaria antígeno-anticuerpo en el corazón y el corazón se hincha. Hay una inflamación. Y eso, que parecía una cosa banal con las vacunas recombinantes, que son las menos peligrosas dentro de todo. ¿Qué pasa? Cuando en Japón hace cosa de 3 semanas inyectan por vía endovenosa esta preparación, todos los animales tenían enfermedades cardíacas. O sea, ¿qué sería? Que cuando a uno la vacuna o la inyección esta entra en contacto con la sangre, va más allá del músculo y esta preparación circula, si se pega en el corazón, uno tiene el riesgo de desarrollar una pericarditis o una miocarditis. Ahora, ¿qué me dice el cardiólogo? Quédate tranquilo que no se nos murió ninguno. Digo, problema no es morirse, que no puede ser que cuando tengas 18, 20, 22 años no puedas correr. Hace 6 meses que están con esta historia, que ahora fue probado. No puedan subir escaleras, no anden en bicicleta. Sí, sí, dice, no, gente, el corazón se va a desinflamar y mucha gente va a regresar. Ahora, Pablo, concretamente digo, a ver, para entender un poco, vos decís que todas las democracias del mundo están de alguna manera amenazadas por este negocio. Sometidas. No están, yo nunca dije negocio. Bueno, no sé. No. Poder, hay un instituto internacional, digamos que no, es la Organización Mundial de la Salud, da instrucciones. Sí. Esas instrucciones sirven como elemento de defensa del Poder Ejecutivo ante un juicio que le hagan al ministro diciendo usted no hizo lo que tenía que hacer. Ahora, si lo que tenía que hacer es demasiado, eso no es motivo de juicio. ¿Me entiendes? Pero la raíz del mal, me decís, es la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo me dice, perdón? La raíz del mal es la Organización Mundial de la Salud. Al raíz que en la Organización Mundial de la Salud hay muchísima gente probablemente incompetente, nombrada a dedo, que lo que tienen que hacer ellos es task force, de fuerza, y protegerse ellos también, más pánico, más miedo, más tranquilos se quedan ellos que nadie los... Tengo una pregunta con esto. Para hacer... Ahora... Espera, Pablo, porque hay una cosa que me interesa. Cuando se empezó a hablar del tema de la vacuna y del COVID, digamos que generaba anticuerpos, porque la gente podía tener anticuerpos sin haber tomado la vacuna, tenía anticuerpos después de contraer la enfermedad, se suponía que existía lo que se llamaba la inmunidad de rebaño, cosa que no se dio. En la Argentina nosotros tenemos, entre los que recibieron la vacuna y los que tuvieron COVID, el 80% de la población. Muchos de ellos lo tuvieron sin enterarse. Pero resulta que tenemos una nueva ola. ¿Es verso eso de la inmunidad de rebaño? ¿O es cierto? No, pero estamos mezclando dos cosas. Inmunidad, que ahí está de vuelta. Sí. ¿Sabes? La charla del otro día se llamaba, justamente la que tuve que dar en Francia, me invitaron, que se llama Mal nombrar las cosas agrega infelicidad al mundo. Sí. Inmunidad, que quiere decir tener anticuerpos, no significa estar protegido. ¿Me entiende? Uh-huh. Entonces, usted puede tener anticuerpos y enfermarse, porque si tanta gente vacunada o inyectada muestra que se vuelve a infectar, significa que tenía anticuerpos, pero no estaba protegida. Sí. Ahora, la gente mayor y vulnerable y con problemas, cuando recibe varias dosis de esta preparación, aparentemente va menos a terapia intensiva. Es todo lo que se puede decir. Ahora, sí, eso es cierto. Otro problema. Menos terapias. Es lo único. O sea que esto es como cuando usted dice, voy a África, tengo miedo,
que de agarrarme el paludismo, me tomo Nivaquino, me tomo las pastillas para el paludismo. Acá uno tiene miedo y se toma esta preparación farmacéutica, se la inyecta para no ir a terapia intensiva. Pero no es vacuna. Quiere decir que la gente que habla de vax y de antivax también está nombrando mal. El que está hablando de inmunidad también está nombrando mal. El que está diciendo que la industria farmacéutica está detrás, no, la industria farmacéutica no. ¿La industria farmacéutica qué hace? La industria farmacéutica toma el rédito de la ignorancia. Cuando la gente es ignorante y hace hacer cosas, bueno, hay gente que dice, ¿cómo hago plata con la brutalidad de los peritos? Ahora, perdón, entonces usted, como médico, a una persona... Virólogo, perfecto. A una persona de, supongamos, 50 años, que no tiene una enfermedad preexistente, una persona sana de 50 años, ¿usted le recomendaría que se vacune o que se aplique esta, como le dice usted, preparación farmacéutica, o no se le aplique? Claro, ahora viene la cuestión. El único que le puede decir es el médico clínico, que conoce el electrocardiograma, que sabe cómo satura. No hay generalidad, es un hecho individual. El que aconseja es ese. El que tiene más de 70 tiene riesgo severo, pero fíjese usted con los de 50 años o los de menos de 70. Le voy a dar un ejemplo. En el 2003 hubo una epidemia y se sabía que había que hacer un tratamiento protector del pulmón, sí, con un corticoide. No era dexametasona, que eso es un error. Se daba prednisolona, se daba ibuprofeno, se daba omeprazol para el estómago y se daba citromicina. ¿Cómo es posible que los peritos difundan que la gente que dé positivo se quede en la casa con paracetamol, cuando el paracetamol es por ahí un medicamento para la fiebre y para forma liviana, pero que no le protege el pulmón? Cuando la gente llegaba al hospital estaba con el pulmón quemado. En cambio ahora, desde que se hace lo que se hacía en el 2003, la cosa cambió completamente. Inclusive lo hicimos el año pasado en Jujuy, prácticamente no se interna nadie. ¿Por qué? Porque usted está dando un antiinflamatorio, está dando un antibiótico, el protección pulmonar con el corticoide, y para el estómago le da omeprazol. Sí. Eso se sabía del 2003, y me dicen, pero entonces, ¿por qué los médicos no lo sabían? Ahí viene otra cuestión política. Cuando uno trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, ¿cuándo estudia? Eso estaba publicado. Yo soy especialista, investigador, y lo sé, y me lo pasaba diciendo, no den paracetamol solamente porque no es lo que hay que dar. Pero estás tirando una bomba, Pablo, estás tirando una bomba. No estoy tirando una bomba. La pregunta a decir ahora es, el Estado tiene que considerar que el tiempo de estudio de un médico es tiempo de trabajo o no. Sí. Porque ¿a qué hora van a estudiar? ¿Me entiende entonces? Por un lado se los acusa de ignorantes, de que no leen. Pero si una persona trabaja todo el día, ¿cuándo estudia? Entonces, 20% del tiempo, estaban algunos sindicatos diciendo, déjennos leer. Sí. Porque a lo mejor, si hubiéramos manejado de otra manera, en vez de hacer caso a lo que decía el OMS, de quédate en tu casa con paracetamol, tomate un tafirol, tomate lo que quieras, y espera, no, hubieran leído que había antecedentes en el 2003, en el cual hubo solamente 700 o 800 casos, y nada más, y la cosa se manejó. Ahora que se utiliza ese protocolo, prácticamente la gente no está más en terapia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hay varias cuestiones, que son filosóficas, políticas y virológicas, y todo va junto. Pero todo esto lo agradecemos infinitamente, porque la verdad que nos has abierto los ojos durante la pandemia, cuando empezó, que era una voz disonante, y hoy hay muchos que pueden coincidir con eso. Pablo, ha sido un placer como siempre, gracias por atendernos. No, con mucho gusto, si necesita, acá estoy. Gracias, Pablo Goldschmidt, virólogo, que es argentino, vive en Francia hace muchos años, y fue el primero que lanzó todas sus dudas.